Muy buena gente, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vir, sean bienvenidos para aquellos que no me conocen, me dedico a jugar juegos y me dedico a compartir un rato con ustedes de mis experiencias mientras juego juegos nuevos, o al menos lo más nuevo para mí, porque algunos no son tan nuevos. Así que vamos a ver qué continúa con la historia. La última vez revivimos estos pequeños amiguetes que van hacia la luz, no sabemos muy bien qué detalle con ellos. Solo sabemos que son autómatas y nos ayudaron en una especie de capítulo. Y ahora van por aquí. Y se están metiendo debajo del agua. Y vamos hacia allá a ver qué rollo. Vale, otra parte de la historia. Continuamos donde nos quedamos. ¿Dónde está lloviendo? Madre. Obviamente somos nosotros quienes estamos moviendo al pequeño. Y carajo, se cayó. Recógelo, recógelo. Ah, no me joda. Por eso es que él tiene una capa roja. Ah, es la capa de su padre. Ok. El autómata nos está llevando a algún lado. Aunque esta isla está más tenebrosa de lo que parece. Vale, bien. Imagino que ellos harán cosas de autómata. Y nosotros haremos cosas de humano. Una especie de portal. Los autómatas se juntan alrededor del... El zorro me protege para llevarme al círculo o encontrar a su padre. No lo sé. Está muy confuso, señor Stark. ¿Primera pieza? No. Sí, la primera pieza. Bien, empezando capítulos con pieza nueva. Genial. Vámonos. Justo el camino es hacia el automata. Perfecto. No me gusta que la isla sea muy siniestra, la verdad. No me ponen los pelos de punta, pero está muy raro. Demasiado raro. Se metió por allá, así que quiere decir que no podemos seguir por ahí. Vámonos. Nuestro camino es por este lado.
Aquí el rey y el zorrito. El rey que llora. Está muy oscuro. Es un recuerdo, no sé, no creo que sean estatuas reales. Debe ser un recuerdo. Debe ser un recuerdo en la memoria de alguien. O un sueño. ¡Ay, mierda! Yo le tiro, chicos, a que es eso, es un sueño. Me pareció que se podía agarrar. Bueno, vale, vamos. Ok, a ver, escena de película. ¡Uy, mierda! Porque ahora ya no pelean conmigo. ¿Dónde van? Ellas venían de acá. ¿Pero por qué? Y me ignoraron, que es lo peor de todo. Antes me atacaban, ahora me ignoran. Ok, otra vez los tipos de metal. Tenemos un autómata. ¿Dónde se puede subir? Y acá. Parece que hubiera algo. Solo veo rocas. Es muy raro. Debería haber algo aquí. Sí, hay algo. Encima del, precisamente del... ¿Qué rayos? ¡Uy, mierda! Me hago popó. Me desayó. Por eso veía como una escalera. Ya, vale. Bien, sigamos al autómata. Ahora sí.
Okay, se sacrificó para que pudieran entrar. Qué feo. Si se van a estar sacrificando para que yo pueda pasar, no sé. Es triste. Solo digo. Ey, ¿por qué te regresaste? Gracias. Gracias por la ayuda. No sé, la canción, la motivación, parece muy triste. Parece algo triste. Otra visión. Veamos qué es ahora. El padre del barco. De las visiones tengo muy pocas. Supongo que todavía faltan algunas. Carajo, parece que no llegará yo. Aquí está el zorro. ¿Este es el zorro esperándome? Ah, el autómata abrió. Espacio. Son bastante loables los tipos esos. Sirven de ayuda. Okay, eso fue por allá. No, por ahí no puedo subir. Por ahí tampoco. Pero por acá sí. Vale, chicos, a ver qué nos tiene escondido. Oye, espera, ¿qué? ¿Se cayó? No me jodas, se cayó. Uy, está la lagartija esa. Qué raro. Eso es muy raro. Ah, se volvió a sacrificar. No me gusta que hagan eso. Es muy sad. ¿La vieron? La lagartija está ahí. Faltando. No hay gente que muere o algo así, no sé. Está muy sad. Mira, ahí van los monos esos. Qué sad que se sacrifiquen para abrir las puertas. No sé. No, mira, volvieron a pasar. Pone triste a uno, la verdad. O al menos a mí me pone triste.
De por sí ya había advertido que la serie iba a ser algo triste. La visión que tiene esta gente, no sé, es rara. Muy rara. Se bajó la música, eso no es buena señal. Otro pedazo. Ah, es el de los monitos que lloran. Ok. Vale. Te sigo. La última puerta. Que esa... No. Es su misión. Qué sad. Para que él pueda pasar, tiene que quedarse él. Adiós, amigo. Qué sad. Él tiene que sacrificarse para que él pueda pasar. A veces así pasa en la vida real, chicos. A veces hay gente que se sacrifica por uno para que otros puedan avanzar. Y es triste porque... porque son gente que importan y que realmente han marcado la vida de uno. Y parece que no, pero los robotcitos esos pues le ayudaron a él a salir de un apuro. Cosa que no mucha gente haría por uno. Uy, mierda. Ok, se acabó la buena vida. ¿Para qué pondrían esto? Me pregunto. ¿Para qué pondrían las agarraderas? No entiendo. No le veo el punto. Supongo que para que no te caigas. Ya está. Vale. Avancemos. Ahí están, mira las sombras. Aquí no me atacan, son más pequeñas de lo normal. Ayudo a las apaciguas, supongo. Supongo que la lluvia las hace perder su fuerza. ¿Un niño?
una plaza grande. Otro recuerdo. Al rey lo corrompieron las armas. El dolor no pudo. No pudo soportar el dolor de perder a su hijo. Supongo que es eso. Interesante. Veamos cuánto tiempo llevamos. Ah, todavía queda tiempo, quedan 10 minutos. Vale. Vamos por el siguiente pilar. Hay bastantes almas, ¿eh? Y el lugar es demasiado grande. Puede que hayan cosas escondidas que no veamos. Así que atento, caminante. Ok, por aquí no. Debe ser por acá. Aquí hay algo escondido, pero para encontrarlo necesitamos para cómo subir. Por aquí. Ah, mira, interesante. El segundo niño. ¿Qué habrá por acá?
Ah, ok, es lo mismo. Vale. No se puede subir, obviamente. Hay que hacer algo antes. Interesante. Vale. Verga, me caigo. Debe haber algo de aquel lado porque si no, no tendría los bordes para agarrarse. O simplemente los tiene. La verdad es que no creo, pero bueno. A lo mejor le estoy dando demasiadas vueltas yo. No lo sé. Ya entendí. Me decía yo que no. Estaba loco. Nunca estoy loco, siempre. Siempre hay algo. El barco. El último juguete. Es que precisamente no están, o sea, están escondidos, pero no están tan escondidos. Y eso es bueno porque a todos nos gusta encontrar las cosas, ¿sí? Al menos a mí me gusta.
Vale, bien. Ahora, con lo del esconderlo con el efecto de la lluvia, eso es interesante. Aunque es visible, también puede ser perdible. Veo un puente. Un puente y una puerta. Vale, ese es el camino y aquí debe haber algo escondido. Debe ser en ese pilar. Ah, mira. No es que hay algo escondido, es que... Ah, mira, por aquí se podía subir. Interesante. Hey, ¿cómo estás? Fuera. El último. Nos falta uno, creo. Vale, vámonos. Okay. Se me gastan muy rápido las baterías del Dual Shock. Demasiado. Bueno, chicos, aquí los voy a dejar porque se me acaba el tiempo. Y nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Ahí descubrimos a los tres niños. Encontramos que el rey se volvió un poquito corrupto. LOL, se le ve la sombra, no lo había visto. Miren, miren, miren. No sé si lo alcanzaron a ver, lo aprecian. Se ve. Con el efecto de la lluvia se ve como una sombra del niño. Ah, interesante. Bueno, espero les haya gustado el capítulo. Soy Bill, me despido. No sin antes agradecerles que hayan pasado al canal a visitarnos y a ver este video. Nos estaremos viendo pronto. Nos vemos la próxima. Diviértanse, sálvense, policías y cumplan sus sueños. Soy Bill, me despido. Adiós. Gracias por visitarnos. Vuelve una vez más si te ha gustado, no olvides suscribirte y apoyarme. Un me gusta siempre ayuda. Nos vemos a la otra.